Permíteme darte un abrazo de felicitación por lo que hiciste. No, 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 no. Primero te tienes que poner en cloro para poderme dar un abrazo tú a mí, tú a mí. Bueno, la cuestión es que mi papi algo me hizo saber como que no sabía con cuál de las dos estar bien. Ah, sí. O sea, ni punto de comparación y él está que titubea. Camilo, contigo quiero hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón tú sacas la ropa sin mi autorización? Yo debí haber estado presente. Papi, espérese, no se enoje. Doña Lady fue la de la idea. Ella quiso sacar la ropa ya para que tú una vez te libres. Tú eres el único que sabía dónde está la llave. Si tú decías, yo no sé, no tengo la llave, ella, ¿cómo pudo entrar? Tú eres el culpable. ¿Por qué sacas esa ropa sin mi autorización? Eso me molesta, ¿no? Sí, papi, yo sé que las llaves, yo sé dónde están las llaves. ¿Pero qué? ¿Te duele que saque la ropa, Doña Lady? ¿No dices que quieres volver con Doña Lady o es que todavía quieres volver con Marisol? Eso es algo que a ti no te importa. Yo sabré si vuelvo o no vuelvo con ella. Y si estoy con las dos, es mi problema, no es el tuyo, ¿sí? Ay, papi, o sea que tú pretendes estar con las dos. Verás que te vas a quedar sin pan ni pedazo. Ya basta, basta, basta. No quiero hablar más. Y una cosa te voy a decir. Cuidado, ni una sola palabra a Lady de lo que yo te estoy reclamando. En este momento nos vamos donde Lady y quiero que tú me acompañes. Así es que, ya sabes, absolutamente ni una palabra. Sube, 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 sube. Sube, Camilo, sube, sube. Eso. Ya, vamos, 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 vamos. Mira, Camilo, de hoy en adelante no quiero que salga nada mal. Porque con todo lo que hizo Lady, sacar la ropa, ahora sí ella de seguro va a querer que viva con ella. Así es que nada salga mal. Chaste. ¿Sabes lo que realmente me preocupa a mí? Es la reacción de Marisol. ¿Qué dirá Marisol? Bueno, papi, de verdad, eso sí puede pasar. Le puede decir algo, ¿eh? Usted va a hacerle problema. Ay, espero que no diga nada, porque si no estamos fregados. Usted estará fregado, yo no. Tú también, porque tú fuiste el que sacaste la ropa. ¡Ay, serio, chuta! ¿Acaso yo he sacado la ropa? ¡Ay, sí, tiene razón! Bueno, ojalá no pase nada malo. Estamos llegando, estamos llegando. Hola. ¿Hay alguien en casa? Ni la perra me quiere ahora. No lo quiere nadie, papi. ¡Abre la puerta! Hola, Lady. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Camilo. Dime. Vengo a felicitarte por lo que hiciste. Sacar la ropa de Marisol. ¡Qué bien! ¿Estás feliz? Sí, estoy contentísimo por lo que has hecho. Venga, venga, venga. ¿Para qué le pasa, Camilo? No, nada, doña Lady. Me acordé de un chiste. Qué bien, Marisol. Lady, que hayas hecho eso, sí. Permíteme darte un abrazo de felicitación por lo que hiciste. No, no, no. Primero te tienes que poner en cloro para poderme dar un abrazo tú a mí. O sea, sí, Lady, permíteme darte un abracito por lo que hiciste. ¿Estás contento por lo que hice? Sí, estoy feliz, contentísimo por lo que hiciste. Excelente. ¿Y por qué se ríe, Camilo? De chiste. ¿Cuál chiste? Un chiste que me contaron ayer. Entonces, vamos adentro, vamos, vamos. Un momentito, no. ¿Por qué vas a entrar? Para conversar, pues, conversamos adentro. Tú a mi casa no entras. Ya me contaron las niñas que estuviste anoche aquí. Y sin mi autorización. Pero, Lady, anoche yo estuve porque les traje un pescadito a mis hijas. Sí, yo sí les dejé hecho comida a las niñas. Pero ellas me dijeron que estaban con hambre, entonces yo les traje un pescadito, nada más. Hayan tenido ganas de pescado es otra cosa. Pero no, no, no. No vas a entrar. ¿Pero por qué? Permíteme. ¿Cómo que por qué? Ayer la niña te llamó para el almuerzo y tú nunca le contestaste. ¿Dónde estabas, Es que en ese momento yo creo que estaba trabajando. ¿Trabajando? Sí, yo creo que estaba trabajando, sí, porque yo realmente no he visto la llamada también, aparte de eso. Sí, yo a mis hijas nunca le voy a negar. No, a mí me parece muy sospechosa la actitud de Camilo y que tú vengas y que me digas a mí que sí, que quieres entrar. Así de fácil no son las cosas, Rami. Tú tienes que poner tu vida en orden. Así que tú acá no. No ordenar la ropa de Marisol, así. ¿Ya ves? Siempre llegas a ser la gran. Siempre llegas a ser la gran. No me hables de Marisol ahorita. A ver, ¿qué están secreteándose ahí ustedes? No, que estoy diciéndole que nos vamos a ir a terminar nuestro trabajo por allá. No, no, no te preocupes. Trabajo. No te preocupes. A mí me parece muy la actitud de Camilo. No, vengo alegre yo, doña Lady, porque al final ya van a volver ustedes dos. Ajá, sí, claro. Bueno, ya. Ándate, que tengo que hacer. Oye, Camilo, siempre me haces la canallada tú. Y mire, y ahora Lady ya no quiere saber nada. Es que yo tengo la culpa, se le pasa a usted por querer estar con dos mujeres. Es que ¿por qué te pones a estar mencionando a Marisol en este momento? Solamente dije de la ropa nomás. Ella ya se fue, ya.
Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más es? El almuerzo. El almuerzo. Tú verás dónde comes. Conmigo no, no vas a comer más. Tú verás dónde comes. Fuiste mi gran amor. Yo no sé qué te pasó a ti. Y ahora triste por siempre estaré. Ya se fue mi papi. Bien. Bueno, voy a conversar con doña Lady y de repente voy a pensar que yo también estoy solamente de doña Lady, porque yo sí la quiero como mi mamá. Voy a contarle que mi papi sí se puso bravo conmigo por la ropa. ¡Candy! ¡Lilla, candidina! ¡Doña Lady! Oye, doña Lady, usted vive en la puerta, ¿no? Ni bien toco y abre. Camilo, ¿no te habías ido con tu papá? Sí, pero doña Lady, lo que pasa es que de repente usted también vaya a ponerme mala cara o algo y todo, porque usted me dijo que tenía una actitud sospechosa. Quiero contar por qué me estaba riendo. ¿Será que le puedo contar? Dime. Pero aquí no, déjame pasar, póngase que mi papi me vea. Ay, Camilo, está bien, ven. Mire, doña Lady, lo que pasa es lo siguiente. Verá, es que como yo, mi mamá no está aquí cerca, pues yo le quiero decir a usted que es como mi segunda madre. Verá, mi papi se enojó porque le saquemos la ropa. ¿Y no vino contento? No, mi papi sí se enojó. Se enojó, me reclamó. Me dijo que todo era mi culpa. Yo creo que mi papi sí lo dolió, creo yo, que le saquemos la ropa. Y aparte de eso, le voy a decir algo más todavía. Dime. Bueno, no sé si le afecte, porque se nota que usted como que tampoco le afectara. Pero por algo usted le sacó la ropa. Bueno, la cuestión es que mi papi algo me hizo saber como que no sabía con cuál de las dos estar viendo. Ah, sí. O sea, ni punto de comparación y él está que titubea. Gracias, Camilo. Yo quiero ser su amigo, yo no quiero que me vaya a coger. Y eso. Ya. Bueno, Camilo, yo te agradezco muchísimo porque me vienes así, pero yo ya venía sospechando algo, porque ayer también no le contestó el teléfono a la niña. Sí, muchísimas gracias, Camilo. Ya voy a arreglar esto con él. De nada, doña Lady.